Hola chicos, bienvenidos a la clase. Let's begin. Today is Monday, September 20th, 2021. And today we are going to learn courtesy expressions. Esta es la actividad número 4 del trimestre 1. Courtesy expressions. Courtesy expressions. Son aquellas expresiones de cortesía que nosotros utilizamos para ser amables. Nosotros aprendimos ya algunas las dos semanas anteriores, pero ahora vamos a adentrarnos a lo que son courtesy expressions, expresiones de cortesía, y vamos a ver el vocabulario de estas palabras. Welcome. Welcome. Bienvenido. How are you? How are you? ¿Cómo estás? Nice to meet you. Nice to meet you. Encantado de conocerte. May I come in? May I come in? ¿Puedo pasar? Please, please, por favor. Thank you, gracias. Sorry, sorry, lo siento. See you later. See you later. Nos vemos después. Excuse me. Excuse me. Disculpe. Courtesy expressions. Vamos a las actividades que vamos a realizar. Write the missing letters. You can use the word in the chart. Escribe las palabras que faltan. Puedes utilizar las palabras que están en el recuadro. Las palabras que están ahí abajo las van a ubicar y las van a escribir en donde corresponda. Draw the next courtesy expressions. Dibuja las siguientes expresiones de cortesía. La primera es welcome. La segunda es nice to meet you. La tercera es thank you. Y la cuatro, see you later. Read and write in each apple a magic word. Lee y escribe en cada una de las manzanas una palabra mágica. Las mágicas, pues, son courtesy expressions. Son mágicas porque nos ayudan a ser corteses. Entrega de evidencias. Las evidencias van a ser entregadas el día jueves 23 de septiembre. Las evidencias las van a enviar al grupo de WhatsApp y ya saben que las evidencias consisten en una fotografía de los trabajos con su nombre, primer apellido, grado y grupo. Los veo en la siguiente clase, chicos. Goodbye.